Hello guys, esa fue una práctica un poco larga, ¿verdad? Van a disculpar, pero mi Sí. internet se cayó y estuve ahí dándole duro al módem hasta que me funcionó. Estaba a punto de llamar a la compañía y decirle que si ellos van a dar la clase o cómo. Pero bueno, ya estamos aquí. Practicaron, tuvieron tiempo de practicar, que es lo importante. Estuvieron practicando, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, excelente, excelente. Yes. Vamos a hacer unas prácticas aquí que traigo si me queda tiempo, creo. Yes. Ok, bien, escuché algunas personas ahí. Escuché algunas que dijeron under, en la que yo les decía que era bajo o abajo de, pero se pronuncia under, ok, under. No vayan a Under. decir under, es under. Ok, importante esa parte. Ok, bien, ahora les voy a compartir la pantalla porque estos temas ya los vimos, lo que están aquí arriba, solo vamos a hacer una práctica como les comentaba. Entonces, la primera práctica que vamos a hacer, y ya últimas casi, porque ya. Fernando, disculpe. Solo tenía una duda, teacher. Cuando decía a la izquierda, ¿verdad? O a la derecha, ¿verdad que se dice to left or right? Off, se agrega el off también, ¿verdad o Sí, no? alguien Esa era ahí mi le di, duda. a alguien ahí le dije, pero como en eso se me perdió el internet, ya no les te fui explicando los demás. Aquí lo tengo, se lo escribí a alguien, no me recuerdo a quién. A un grupo, a ver si me corrige ahí el grupo a quien le Ah, to the dije. right, to the left. To the right of Okay. and to the left of. Para decir del. A la derecha del maletín, a la izquierda del maletín. ¿Ok? Teacher, I have a question. Yes, tell me. Siempre se va a agregar, o sea, to the left of, y siempre se agregaría el de, Yes, briefcase, o yes. solo, sí. Ah, To the left of the briefcase or to the right of the briefcase. Yes. Okay. So vamos a hacer aquí una práctica. Esta es la que vamos a hacer. Entonces tengo este texto que está acá. Y ustedes tienen que complementarlo con el verbo to be según corresponda. So, for example, aquí inicia con hello. My name, ¿cuál creen que sería ustedes aquí? Is. My name is Carl. I am from Australia. I am 13 years old, ¿verdad? And I I'm a student at the secondary school. My father is a teacher. And my mother is a nurse. Vaya, complementen las demás. Desde aquí, de my father para abajo, solo escriban, por ejemplo, my father is, my mother is. Solo esa parte así escriban para que yo sepa lo que están hablando, pero para que no escriban todo el texto, ¿verdad? ¿Me comprenden cómo? Como my mother is, ahí, ¿verdad? My father. Excelente. Me lo escriben aquí en el chat y me lo envían privado para que no queden las respuestas públicas. Yo hablándole así en mute. Recuerden que cada vez que ustedes le dan enter, a mí al mismo tiempo me aparecen 10 chats con ese enter. Entonces mejor manden respuestas todos. Tengo una duda porque no entiendo luego donde dice years old and my mother.
¿Qué me está preguntando? ¿La edad? Mi papá tiene 45 y mi mamá. ¿Pero cómo vamos a ver la edad de ella? Ok. Gracias. No había visto eso. Es que sabía que era como que el nombre de la actividad, no sé, no lo había visto el número. Ok. Gracias. Yeah, you're welcome. Ahí alguien me acaba de mandar una respuesta que dice, our house eats. Y ya el house es el sujeto de la oración. Por lo tanto, yo ya no necesito el it, porque ya está ahí dicho que our house, ¿verdad? Entonces, solo voy a necesitar, ¿qué? El verbo to be, que es is. Yo tengo otra duda. A ver. ¿Vas a hablar, Carlos, o pregunto? Ah, ok. ¿Qué significa lawyers? Lawyers. Yes. Abogados. Ah, ok. Thank you. Alguien me puede preguntar, what does lawyer mean? Podría usar has allí donde dice father. ¿O no se puede usar? ¿A dónde? Donde dice my father, podría poner has. Como que tiene. No, porque como repetía en una clase anterior, la edad en inglés es algo que somos, no es algo que tenemos. Ajá. Por lo tanto, my father is. Solo el verbo to be. Aquí solo vas a estar utilizando el verbo to be. Según corresponda. Okay, one more minute. Qué ordenado, Fernando. Thank you. Ok, vamos a resolverlo juntos. So, la primera que teníamos ahí, lo que decía la compañera, ¿verdad? My father is 45 years old and my mother is 42. We live in the city center. Our house is a small flat, but it is new and modern. My grandparents live with us. They are retired. This boy is Peter. Okay, repito acá porque alguien me estaba diciendo it is. Aquí no es it is. No, aquí no es it is. Porque aquí solo ya la house ya es el sujeto, por lo tanto yo solo necesito el verbo que sería our house is, ¿verdad? Vale, estamos aquí. They are retired. This boy is Peter. He is my best friend. He is a student at the high school. Dame un segundo. He's a student at the high school. He is 15 years old. His parents, estamos hablando de plural, are lawyers. Their office is on Curry Street. They live in the city center. Their house
is very big and it has got a big garden. We are always together after school. Yes. So, ese es el repaso del verbo to be que vamos a ver un poco, ¿verdad? Porque tenemos que asociar un sujeto con un verbo. A veces va a ser un pronombre, como I, you, we, they, he, she, it. Pero a veces va a ser un nombre, va a ser un objeto, como my phone is new, my pen. En lugar de decir it, yo estoy refiriéndome a él por su nombre, ¿verdad? My pen. O I can say, Joanna is paying attention. O Fernando is 18 years old. Or I don't know, something like that. Puedo decir el nombre de una persona y decir después el verbo to be. Entonces ahí ya no necesito, de, por ejemplo, si yo estoy hablando de una oración de Andrea, no tengo que decir Andrea is a student. No tengo que decir Andrea, she is a student. Porque si yo digo Andrea, she is, ya estoy agregando dos veces un mismo sujeto. Andrea y she, ¿verdad? Entonces tengo que respetar de que ya Andrea ya está presente. Por lo tanto, solo necesito el is. Y bueno, así se me pasó el tiempo porque anduve corriendo, dándole duro al modem. Tengo que irme a la siguiente clase. Nos vamos a ver mañana. ¿Ok, guys? Bye, teacher. Ok, bye. Bye. Have a good night. Bye. 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 Bye.